Hola, buenas tardes a todos. Me presento, soy Miriam Sandin Royán, soy cardióloga del Hospital cardióloga clínica del Hospital General Universitario de Alicante y hoy voy a dar la charla con mi compañero que ahora mismo no sé dónde está. Aquí. Está, me lo tapo una columna. Con mi compañero que es médico de familia en ELDA, ¿vale? Y luego él se presentará en su parte. Nosotros dos, bueno, sabéis que esto, que la charla de hoy forma parte de un grupo, de un conjunto de charlas que se van a llevar a cabo a lo largo de todo 2018 y creo que principio también de 2019, que es bueno, que surge un poco del interés conjunto que hay en la Sociedad Española de Cardiología y la vuestra de atención primaria, porque hay muchas enfermedades, muchas patologías que además son las más frecuentes. Que compartimos. Entonces, se elaboró en el año 2015, o por lo menos se publicó en octubre del 2015, un documento de consenso común que está colgado en la SEC, en la página nuestra de cardiología, y luego más adelante sale ahí exactamente dónde está y cómo lo podéis encontrar. Y nosotros solo vamos a hablar hoy del dolor torácico y de la disnea, pero se abordan más patologías. Se aborda también la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, el síncope, las arritmias. Creo que, bueno, no me acuerdo ahora, luego veremos el esquema. Y son un poco las charlas que van a ir dándose a lo largo de este año. Esta es la segunda, creo que la primera fue de electrocardiografía básica, que la dio el doctor Bertomeu, ¿no? Que, bueno, creo que hay que empezar siempre por el electrocardiograma, siempre que se empiece un curso de cardiología, y hoy vamos a empezar con el dolor torácico y la disnea porque son los síntomas más frecuentes y porque son, aparte de que son los más frecuentes, son los comunes y que aparecen siempre en casi todas las patologías cardíacas. Yo voy a hablar del dolor torácico agudo y mi compañero hablará del dolor torácico crónico porque vosotros en medicina, bueno, en vuestro día a día, en los centros de salud, pues lo veis mucho más que nosotros. Y él también va a hablar un poquito de la disnea, aunque yo creo que lo más importante es el dolor torácico porque es lo que más nos asusta a todos y lo más frecuente. Esta es la primera diapositiva. La primera diapositiva que se muestra ahora es la que, bueno, está indicado abajo. Lo tapa mi pantalla, pero bueno, ahí. Lo que está en letras en rojo, www.polet.com/, y lo que está en gris, si ponéis eso en vuestros dispositivos móviles o en vuestros ordenadores si estáis en casa. ¿Hay alguien en casa? No, igual están todos en... Ah, sí, vale, pues si estáis en casa, podéis participar luego en los casos clínicos que vamos a hacer, 6 en total, ¿vale? Pero bueno, en todas las charlas va a haber casos clínicos. Vamos a hacer una prueba, si queréis, voy a dar tiempo porque me han dicho que hay cierto retraso con la sede de Valencia. Entonces, si queréis, probamos con esta pregunta que no se me ha ocurrido a mí. Me la han puesto los compañeros. ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? Entonces ponéis la respuesta que creáis que es. Una vez que estéis todos dentro, vamos a esperar un poco. Esta es una prueba, esto no es... No. En el dolor torácico todavía no la hemos puesto. Vale, bueno, yo creo que quiero entender que el 13% lo ha hecho para comprobar que también iba la respuesta falsa. ¿Por qué? Bueno, pues es así, ¿vale? Luego cuando surjan los casos clínicos, aparecerá la pantalla donde se plantea el caso clínico y luego la siguiente pantalla donde tendréis que responder. Son muy fáciles, al menos los que he puesto yo, o sea que seguro que el porcentaje de aciertos va a ser este o superior. Bueno, pues nada, esta es la diapositiva inicial de la presentación del curso. Este es el documento de consenso que os he dicho que se elaboró y publicó en octubre del 2015. Si uno se mete en la página de la Sociedad Española de Cardiología, en formación, no hace falta llegar a formación porque aparecen imágenes de estas que van circulando
Y vamos, como publicidad aparece SEC Primaria, entonces uno pincha ahí directamente te lleva a la página donde aparecen todos los protocolos que hay. Pero bueno, se puede buscar en el apartado de formación. Nosotros vamos a hablar hoy de los dos primeros, de dolor torácico y disnea. Y como os he dicho, hay algunos más en referencia a signos y síntomas, palpitaciones, síncope, soplos cardíacos y alteraciones en el electro. Y luego hay capítulos dedicados a patologías ya en sí, ¿vale? Que yo creo que son los talleres que se darán después del verano. Nosotros vamos a hablar del dolor torácico. Sabéis que el dolor torácico es una de las causas más frecuentes de vuestra consulta en el día a día y de las consultas de todos los pacientes que acuden a urgencias, de manera que casi el 20% de los pacientes que en un día se ven en urgencias vienen por dolor torácico y casi el 100% llaman a cardiología, o sea que vemos muchísimos dolores torácicos de los que llegan a urgencias. Es importante, el dolor torácico es importante en cardiología y en vuestra práctica clínica, no solo porque sea hasta un 20% del motivo de consulta, sino porque el diagnóstico diferencial no es fácil a veces y además las implicaciones y las consecuencias de hacer un diagnóstico equivocado todos sabemos cuáles son. Entonces, por estas razones, por la frecuencia y por la magnitud de si uno se equivoca, pues entendemos que es uno de los síntomas que más agobie a un médico que está en la puerta de urgencias y que no se dedica todos los días a ver esto. Casi el 50% de los pacientes que llegan a urgencias con dolor torácico se etiquetan inicialmente como un síndrome coronario agudo. O sea, uno piensa cuando los ve que puede ser un síndrome coronario agudo y lo pasa directamente. Yo creo que en cada hospital se funciona de una manera, pero en general, en la mayoría, cuando se tiene sospecha de que un paciente va a tener un síndrome coronario agudo, se pasa al box de central o a monitorización, en Alicante pues al nivel 2. Entonces, luego de esos pacientes que han pasado, que son prácticamente el 50% de los que consultan, un 50% llegan a ser solo un síndrome coronario agudo. Y el otro 50% no es un síndrome coronario agudo, pero sí puede ser un dolor cardíaco, de origen cardíaco. Puede ser una pericarditis, puede ser una disección de aorta, puede ser otra patología de seriedad importante y que hay que tratarla también igual. O sea que casi la mitad de los pacientes que van a llegar a urgencias con un dolor torácico, pues hay que hacerles una exploración, una valoración minuciosa, como veremos. Y luego también sucede que el 50% de los pacientes que uno piensa o que no se orientan inicialmente como síndrome coronario agudo, hasta un 10% acaba siéndolo. O sea que nos encontramos aquí en una encrucijada un poco complicada. O sea, clasificamos a pacientes que no lo son como si lo son y luego algún paciente que sí lo es nos lo dejamos, ¿no? Y no creo que sea porque se hace mal. Yo creo que es porque a veces el dolor torácico no es fácil de filiar. Entonces, lo más importante es, cuando tenemos delante a un paciente con un dolor torácico, es identificar si el dolor es de origen cardíaco o no lo es. Si luego es de origen cardíaco y es un síndrome coronario agudo o es una pericarditis, yo creo que eso ya es la segunda cosa que tenemos que hacer. Pero lo primero que hay que hacer es ver si el paciente... Me alejo, es que igual no se me... ¿Se oye? ¿Se oye? Vale. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar y, de alguna manera clasificar a los pacientes con dolor de origen cardíaco o dolor de origen no cardíaco. Obviamente los más importantes son los de origen cardíaco. Hay que identificar rápidamente y derivar a urgencias a los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Ya tenemos en la comunidad establecida desde el 2013 la angioplastia primaria, o sea que no hay lugar a que tengamos delante un síndrome coronario agudo con elevación del ST y no se nos ocurra llamar al SAMU para que venga y se lo lleve. Hay que estratificar e intentar evaluar el riesgo del paciente que no es un síndrome coronario agudo con elevación del ST, sino sin elevación del ST, y da igual que sea tipo angina inestable o infarto no Q, porque las dos entidades comportan un riesgo parecido y las dos entidades pueden tener complicaciones importantes y mortales a corto plazo. Y hay que identificar aquellos pacientes que a lo mejor no tienen ni uno ni otro, pero si lo van a desarrollar, tienen criterios de riesgo, ¿no? Especialmente los diabéticos y los ancianos. Y luego, pues el dolor torácico no cardíaco, pues
es interesante hacer un diagnóstico rápido y seguro, descartar el origen cardíaco con seguridad para evitar derivaciones innecesarias a urgencias. Pero yo creo que esto es secundario, ¿no? Mejor que el paciente vaya a urgencias y luego no tenga nada, a que no lo mandemos y tenga algo. Entonces, lo más importante es el diagnóstico del dolor torácico. Yo creo que el manejo lo tenemos todo muy claro. El manejo del síndrome coronario agudo está muy, muy, muy protocolizado, está muy establecido. Las guías de la europea están muy bien hechas, dejan muy claro qué es lo que hay que hacer y todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Lo que a lo mejor no es tan fácil es saber en la puerta de urgencias o en la consulta de atención primaria del día a día qué dolores torácicos nos tienen que hacer sospechar esto. Ya he dicho que una elevación del ST en realidad es fácil porque viene con dolor, le haces un electro, ves la elevación, ya está. Pero el resto pues no es tan fácil. Entonces, lo más importante es el diagnóstico. Y el diagnóstico, como en todo en medicina, sobre todo en las médicas, las quirúrgicas menos, pero también, lo más importante es la historia clínica. El pilar fundamental de cualquier patología, de cualquier diagnóstico de origen cardíaco y no cardíaco, es la historia clínica. Después, la exploración física y las pruebas complementarias. Que las que hacen falta en cardiología para evaluar un dolor torácico, la verdad que son pocas y baratas. O sea que acabamos pronto. En cuanto a la historia clínica, que es el primer paso, pues hay que hacer una anamnesis, y una anamnesis dirigida, ¿vale? No hay que... Los pacientes se enrollan mucho y no, pues no tenéis tiempo, tenéis una agenda apretadísima. Y yo cuando bajo a urgencia no les dejo ni hablar. Les pregunto para que me contesten sí, no, es así y tal. Pero bueno, si tenéis tiempo, lo ideal es que el paciente cuente cómo es el dolor. Porque las características del dolor y la probabilidad establecida, que ahora veremos cómo se establece, de que el paciente tenga enfermedad coronaria, es lo que más... se ha visto que son los datos que más se asocian a que acertemos en el diagnóstico. Entonces, una buena historia clínica con una buena... anamnesis e interrogación de las características del dolor, así como de los factores de riesgo cardiovascular que presenta el paciente, va a ser lo que más nos ayude. Las características del dolor, todos lo sabéis, pero hay que repasarlas. En esta clase no se pueden no repasar. Lo más importante es cómo y dónde es el dolor, qué estaba haciendo cuando empezó, estaba en reposo, estaba en ejercicio, aparece siempre haciendo el mismo ejercicio, aparece siempre a la misma distancia, cada vez aparece con menos distancia, cada vez aparece con menos peso, cuánto tiempo dura cuando aparece ese dolor, cómo se quita o si no se quita, si se modifica o no con los movimientos musculares o con los movimientos respiratorios, si aumenta a la palpación o a la presión y hay que tocar donde el paciente localiza el dolor y hay que tocar fuerte. Y si el paciente hace ay, pues ese dolor no es de origen cardíaco. O sea, puede ser muscular, pero no es de origen cardíaco. Y hay que valorar también si se asocia a cortejo vegetativo. No porque el dolor torácico se asocia a cortejo vegetativo, que se asocia, cuanto más típico, más cortejo vegetativo tiene, sino porque hay pacientes que no tienen dolor torácico y disnea, náuseas y vómitos y mareo son equivalentes anginosos. Y hay que considerar, puntuar menos en la escala de clasificación del dolor, pero hay que considerarlos como equivalentes antianginosos. Y hay que preguntar si el paciente ha tenido episodios similares previos, porque se ha visto que la presencia de historia de angina de esfuerzo es un predictor bastante importante con la probabilidad de tener enfermedad coronaria, ¿vale? O sea, que si el paciente te dice, esto ya me pasó hace un montón de tiempo y al final me pusieron un muelle, o igual incluso ni eso, pero me ajustaron la medicación y mejoré. Eso orienta bastante, ¿vale? Y hay que tener siempre en mente que hay otras causas que pueden tener estas características o no, y son también causas potenciales de dolor torácico, pero no son de dolor torácico de origen anginoso. Ya he puesto una lista, voy a leer un poco la clasificación porque no se ve y creo que las pantallas de ahí no van, ¿no? Vale. Bueno, pues idiopático hasta en el 85%, musculoesquelético hasta en el 43%, traumático por sobrecarga muscular, por costocondritis, respiratorio hasta en el 21%, por neumonía, por derrame pleural, por tromboembolismo, psicógeno hasta el 17%, yo creo que eso está sobrevalorado, al final no hay tanto psicógeno, cuando al paciente le duele al final acaba teniendo algo, otra cosa es que no lo encontremos. Gastrointestinal hasta un 7%, por reflujo, por esofagitis o por gastritis. De origen cardiovascular, pero no coronario, pues anomalías cardioestructurales, por arritmias, por enfermedades inflamatorias, por alteración de pericardio y otros. Pues una mezcla ahí
que básicamente, pues, mastalgia en la mujer y el herpes zóster en todo el mundo. En cuanto a los factores de riesgo, hay que preguntar los factores de riesgo clásicos, pero también hay que preguntar otros. O sea, yo creo que a nadie se le olvida preguntar, ¿es usted hipertenso? A lo mejor si son pacientes de vuestro cupo, lo sabéis ya, si es hipertenso o no. Si es usted diabético o no, también lo sabéis. Si es dislipémico o no, si fuma, si consume drogas, importante preguntar directamente por la cocaína, sobre todo en pacientes varones y jóvenes. Y los antecedentes familiares de cardiopatía isquémica. Y no vale que nos diga, sí, mi padre tuvo un infarto a los 80 años. No. Varones por debajo de 55 y mujeres por debajo de 60 o 65, depende donde uno lo mire. Y luego la historia personal de cardiopatías previas, que al final es lo que más valor tiene, ¿vale? Voy a recordar así un poco los diagnósticos de los factores de riesgo. Un paciente no solo es hipertenso si le tomamos la tensión y la tiene alta, un paciente es hipertenso cuando toma medicación antihipertensiva aunque esté bien controlada, igual que un paciente es diabético si toma antidiabético. Y un paciente dislipémico es si en algún momento ha habido necesidad de ponerle una estatina, ya lo es para siempre, aunque el colesterol le hagamos una analítica y lo tenga en 140 y el LDL esté en 70, da igual, es dislipémico si está con una estatina o con otro hipolipemiante, ¿vale? Los factores independientes que más se asocian son la dislipemia y el tabaco, ¿vale? Pero bueno, en general, el conjunto de todos. Y luego, dos factores que son importantísimos y que no los he puesto aquí porque los vemos, son si el paciente es hombre o mujer, más riesgo. Si el paciente es hombre, hasta la menopausia. Y luego, después de la menopausia, hay unos años ahí en que las mujeres todavía estamos en garantía, pero después ya no. Y luego, cuanto más años, más riesgo hay y ya está. Porque la enfermedad coronaria es secundaria, es parte de un proceso fisiopatológico de la enfermedad arteriosclerótica, y la enfermedad arteriosclerótica es algo natural que aparece con la edad, por mucho que hagamos, por muy sanos que seamos y nos cuidemos. O sea que a mayor edad, mayor riesgo, y mayor riesgo los hombres sobre las mujeres hasta después de la menopausia. Esta es una tabla que os puede ayudar y que está en el consenso este que os he dicho, a calcular la probabilidad que tiene un paciente solamente sabiendo si es hombre o mujer y la edad que tiene, de tener enfermedad coronaria, sin tener en cuenta nada más. Y en los diferentes colores se indica qué es lo que está recomendado en cada caso. Por ejemplo, si seleccionamos el caso de una mujer joven de 39 años, vemos que tiene una probabilidad de un 10, vemos que de un 10%. Pues un 10% no hay que hacer nada. Si es una mujer joven y el dolor torácico, otra cosa es que el dolor torácico sea muy, muy, muy típico. Pero si el dolor torácico es un dolor torácico que no sabemos, que tenemos dudas y tiene una probabilidad por debajo de 15, no hay que hacer nada, nada, ni siquiera un electro, no hay que hacer nada. Pero yo creo que un electro es muy barato, da mucha información y yo creo que hay que hacerlo. Pero la recomendación es que no hay que hacer nada, ¿vale? Sí, que me aleje, ¿no? Es que como que me gusta oírme así fuerte, pero... Vale, vale. Si nos vamos a otro paciente y la probabilidad está entre 15 y 65, pues bueno, esa misma mujer, por ejemplo, o una misma mujer a los 60 años, pues pone que es susceptible de estudios cardiológicos. Entonces aquí hay que hacer un electro y bueno, si dependiendo un poco de las características del dolor, a lo mejor también sería interesante que le pudiéramos hacer una ergometría. Entonces ahora tenemos la consulta virtual. En el hospital de Alicante, en el área de Alicante, no sé si en San Juan la tienen también ya, y a todos nos encantaría que funcionara mejor, a mí la primera, que soy la que os respondo todos los viernes, pero responde como, o sea, podemos hacer lo que podemos hacer, y con la consulta virtual, por lo menos, nosotros si nos basamos en esto, a veces os contestamos, pido ergometría. Entonces, a veces, yo la pido, pido ergometría, y ya directamente le pedimos la ergometría, con lo que nos habéis dicho de la historia del paciente, los factores de riesgo que nosotros vemos, rebuscamos la medicación que toma, pues da mucha información. Cuando la probabilidad está por encima del 65%, no ponen nada, lo dejan ahí a criterio del médico. Entonces yo creo que cuando la probabilidad está por encima del 65%, hay que hacer sí o sí una ergometría, o sea, tenéis que consultar con el cardiólogo, el que pueda por la virtual, y el que no, que lo mande al cardiólogo, hay que hacer una ergometría en algún momento, y si la probabilidad está por encima del 85%, hay que hacer algo más. Vosotros no podéis pedirlo, pero nosotros sí. Ese paciente pues se consulta con cardiología y nosotros directamente, yo no pido ergometría, yo pido directamente el cateterismo. La mayoría de veces se encuentra algo.
¿vale? Cuando no sabemos, yo creo que las características del dolor todo el mundo las tiene muy claras, porque esto nos lo machacan desde que entramos en la facultad. Todos hemos hecho puerta en urgencias, hayamos hecho la especialidad que hayamos hecho, hemos visto muchísimos dolores torácicos y lo sabemos. ¿Es opresivo, no es opresivo, es retroesternal, no lo es? Pero también hay una escala para, si uno no se lo sabe y lo quiere llevar en el bolsillo, pues hace la suma, ¿vale? Es una escala de nombre impronunciable, geligilense o algo así, que no lo sé, yo no la uso, yo lo hago así, a bulto. ¿Cómo es el dolor? ¿Es retroesternal? ¿Es en el centro del pecho? Sí. ¿Detrás del esternón? Sí. ¿Es opresivo? Sí. ¿Pero cómo es? ¿Como un pinchazo o como un peso? ¿Como un peso? ¿Se queda ahí quieto o se irradia? ¿Se va hacia el cuello, la mandíbula, la espalda? No. ¿Hacia la boca del estómago? Sí, no. ¿Se asocia a ganas de vomitar, a náuseas, a sudoración fría, palpitaciones? ¿Cuánto tiempo le duró? Bueno, pues cómo se ha pasado todo eso, ¿vale? Entonces, las cosas que más, voy a leer las cosas, como todos no veis la escala, voy a leer las cosas que más puntúan. La localización subesternal y la precordial son las que más puntúan. La que más puntúa es la subesternal, o sea, la retroesternal. Ahí he puesto subesternal, es lo mismo que retroesternal, con 3 puntos, y la precordial con 2. La irradiación puntúa. Si es al hombro izquierdo o al brazo izquierdo, puntúa con 2. Si es si es a cualquier brazo, con 2. Y si es al hombro, al cuello, a la mandíbula, con 1. Si es fuertemente opresivo, las características. Si es fuertemente opresivo, se le da un 3. Pero si es un pinchazo o punzante, no es que no sume, es que resta. ¿Vale? A un pinchazo o resta. También resta una localización a punta de dedo a nivel apical. ¿Vale? Eso también resta. Si encima es ahí y es punzante, pues ya directamente osteomuscular, o casi seguro osteomuscular o de origen nervioso. Luego, la gravedad muy subjetiva. Entonces, si conocéis al paciente, pues igual eso os puede ayudar, pero yo en la puerta de urgencias que no conozco al paciente, me tengo que fiar de la primera impresión, y entonces a veces me equivoco. Entonces yo la gravedad me fijo en su cara. Entonces si su cara es pálida, con me da mi sensación de gravedad, más que lo que él me transmita, es que es muy grave, eso me da igual. Si me manifiesta, yo le veo una, me da sensación de gravedad, cuando están así sudorosos y tal, se les pone una facies típica, entonces eso ayuda también. Si se pasa con nitroglicerina, o sea, si cede con nitroglicerina, ayuda. Y luego, si tiene cortejo vegetativo, suma también, ¿vale? Y como he dicho, la historia previa de angina de esfuerzo es una de las cosas que más se asocian, o sea, que eso puntúa, ¿vale? Luego, en los casos clínicos, aplicamos esta escala, ¿verdad? Así, para que veáis un poco cómo se aplica. Otra vez el dolor torácico, ahí está como ensombreado, la zona donde es típica, opresivo, retroesternal, precordial, en epigastrio, irradiado a brazos, o a mandíbula o a cuello, que dura, pone ahí 30 minutos, pero bueno, depende de donde uno lo mire, más de 20, si el dolor es de origen isquémico, suele elevar troponinas ya, más de 20. No se modifica con los movimientos ni con la respiración, se suele asociar a cortejo vegetativo y cede con nitroglicerina, pero a veces no con una pastilla, a veces con 2 y a veces con la perfusión intravenosa, o sea que porque le demos una pastilla y no ceda, pues no hay que decir no puede ser. Y luego los equivalentes anginosos que he comentado antes. La disnea, típicamente si es de esfuerzo, pero también cualquier disnea, porque puede ser un equivalente anginoso, pero porque también puede estar traduciendo que el paciente tiene insuficiencia cardíaca aguda, que sea secundaria a un síndrome coronario agudo, que no vemos en el electro, y siempre que veamos disnea hay que descartar isquemia. Aquí no me voy a meter más porque luego vuestro compañero os lo va a contar. El cortejo vegetativo, el mareo y el síncope. El síncope es típico de las coronarias derechas. O sea que, bueno, en fin, hay que pensar, cuando un paciente tiene una historia así de síncope o de mareo, la coronaria derecha es la responsable de irrigar el nodo AV y el nodo sinoauricular, y entonces a veces hay bradicardia. Y hay bradicardia si la coronaria derecha está teniendo una injuria isquémica. El diagnóstico diferencial, que es lo más importante. Lo más importante y lo que nos debe preocupar y un poco lo que está orientada esta charla es a diferenciar el perfil isquémico de todos los demás. Todos los demás, incluyendo los cardíacos, pero que no son isquémicos. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con el pleurítico, ¿vale? Que suele ser punzante, que varía con los movimientos y que aumenta con la tos. Del pericárdico, que también es punzante opresivo. Y luego, típicamente, y algo que nos ayuda a nosotros mucho y lo hacemos siempre
en la puerta de urgencias es si lo inclinamos hacia adelante y se le pasa el dolor, es pericárdico. El paciente está tumbado, normalmente está a 45 grados, ¿no? Lo ponen a 45 grados ahí en el nivel 2 y bajas y bueno, un poco la edad acompaña, ¿no? Es un chico joven, tal, pero bueno. Si tú piensas que, no, es que cuando respiro hondo me duele más y no acaba de ser opresivo del todo, tiene características así punzantes, un poco pleuríticas, que se modifica con la respiración y con los movimientos. Yo le cojo el cuello, los inclino hacia adelante y entonces muchos me dicen, estoy mejor, estoy mejor. Eso es pericárdico, casi seguro, ¿vale? Y ahí lo poníamos, salía con la bipedestación o sedestación. Luego, el esofágico se acompaña de otros síntomas digestivos, o el paciente te dice después de comer, o después de comer ciertos alimentos, o como noto con sensación así de como un picorcillo que me sube a la garganta. Cuidado, porque a veces el picorcillo ese que sube a la garganta también es la coronaria derecha, ¿vale? Porque la coronaria derecha anatómicamente descansa justo en el diafragma y se toca con el fundus epigástrico. Entonces, a veces hay algunos dolores que se confunden. Pero bueno, si hay historia de reflujo gastroesofágico y tal, pues eso ayuda. Luego el perfil de la disección aórtica, que a mí me agobia más todavía que el isquémico, pero es un dolor, esto sí que tienen cara de que se van a morir ya. Y te lo dicen ellos, es que tengo un dolor que me muero y es una espada que me atraviesa adelante atrás. Esa frase yo la he oído un montón de veces. Y además el dolor empezó aquí y es que ahora lo tengo ya por abajo y hasta las piernas. Yo tuve una chica que me decía, es que me empezó un dolor aquí y estaba en el semáforo y de repente no podía apretar el embrague, no podía apretar el embrague, tenía una disección entera. Entonces es un dolor transfixivo con sensación de muerte inminente, punzante, pero muy punzante, y que no les deja ni respirar. No, no aumenta ni mejora, es que no les deja ni respirar. Luego el perfil del TEP, que este se confunde muchísimo con el isquémico, muchísimo, porque puede ser pleurítico, pero también puede ser opresivo, incluso el paciente puede no tener dolor. Pero se acompaña de disnea y luego las pruebas complementarias son las que nos ayudan a diferenciarlo. El osteomuscular, que yo creo que es el más fácil de un poco de orientar, ¿no? Porque típicamente se reproduce al mover cierta zona o al apretar en cierta zona y se pasa con paracetamol o con Nolotil. Y luego el psicógeno, que, bueno, es porque está en la lista y hay que ponerlo, pero a mí me parece que es en el último en el que siempre tenemos que pensar. Las mujeres clásicamente han sido etiquetadas de es que tiene fibromialgia, es que no sé cuántos, es que no sé quintos, ya, pues las mujeres tienen la coronaria circunfleja, que no se traduce en el electro, que no elevan troponinas y que la señora no mejora hasta que no le abres la circunfleja. Entonces, el psicógeno, bueno, pues existe, pero también hay que tener en cuenta que puede ser cosas que no se traduzcan. El segundo punto importante es la exploración física. Cuando vemos al paciente, a lo mejor si lo veis en el centro de salud es difícil que lo veáis pálido, sudoroso, hipotenso, eso es más para la puerta de urgencias, pero bueno, si hacéis guardias en el centro de salud, pues podéis ver a alguno que va allí porque es lo que más cerca tiene. Entonces, esos son signos que traducen bajo gasto, eso hay que derivarlo a urgencias. Da igual que la causa esté siendo por un síndrome coronario agudo que por una insuficiencia cardíaca, porque va a entrar en edema agudo de pulmón el paciente. Hay que hacer un electro, porque un electro se hace rápido. Y sí, no es con elevación del ST, da igual, también hay que mandarlo a urgencias. Los signos de bajo gasto son signos de alarma. Y luego las constantes, la temperatura, la tensión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Hay que auscultar al paciente porque hay que ver si tiene un soplo o no, porque la estenosis aórtica da un dolor típicamente anginoso y sopla mucho y es muy fácil de diagnosticar y porque la insuficiencia aórtica a veces es el primer signo de una disección de aórtica y de disección de aorta y la insuficiencia mitral, que el soplo es más difícil, es verdad, porque es diastólico y es más difícil, pero no es sistólico también, pero menos intenso que el de la estenosis aórtica, traduce también a veces un infarto o un síndrome coronario agudo, ¿vale? Entonces, al paciente es que hay que auscultarlo y hay que auscultarlo también a nivel pulmonar, a ver si tiene crepitantes o no, o a ver si tiene roncus o tiene sibilantes, porque a lo mejor el dolor es porque tiene una bronquitis. Hay que, bueno, explorar el abdomen y los miembros inferiores y luego ver signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica, ¿no? Un poco lo de arriba, pues si el paciente lo vemos que está con disnea de reposo, si se ha sincopado, si tiene una hipertensión muy alta o una hipotensión que nos preocupa, cortejo vegetativo o arritmias. Y las arritmias, la básica y la que vais a ver muchas veces es la fibrilación auricular. Pues una fibrilación auricular en un paciente que está con signos de inestabilidad hemodinámica, pues también hay que mandarlo a urgencia. Y a veces también tienen angina y tienen dolor. Y no hay que olvidar que un electro
puede ser estrictamente normal y el paciente está teniendo un síndrome coronario agudo. Entonces, un electro normal no excluye una causa isquémica o no excluye que el dolor torácico sea isquémico. Te dice que tienes más tiempo para estratificar el riesgo, pero ya está. No tienes que llamar al SAMU, no te lo tienen que llevar corriendo, pero hay que seguir estratificando el riesgo y seguir evaluando al paciente. En cuanto a las exploraciones complementarias, con solo estas tres, nosotros ya nos orientamos bastante. Si luego pues tenemos la suerte de tener una eco, pues eso ayuda, pero bueno, yo entiendo que no siempre se puede, ni en todos los hospitales, ni en el centro de salud. El electro tiene que ser de 12 derivaciones, no vale una tira larga. Tiene que ser de 12 derivaciones. Yo no sé el aparato de electros que hay en los centros de salud, pero es algo como muy barato y deberíais de insistir todos en que el electrocardiógrafo que tengáis ahí saque las 12 derivaciones en un folio, porque es donde se ve bien. O sea, yo muchos electros que interpreto de la virtual me lo mandan por partes. Y si me lo mandan por partes es porque les sale primero tres derivaciones, luego otras tres, luego otras tres. Eso, en fin, hay que mirar las 12 derivaciones, pero no es lo ideal. Lo ideal es mirarlo a la vez, en un electro de un DINA A4, en un folio. Y se miran todas, porque hay imágenes especulares y ahí se ven muy bien, ¿vale? El electro tiene que estar hecho en los 10 primeros minutos del dolor torácico agudo, no así en el crónico, o no así en el dolor torácico que tengamos claro que es osteomuscular, pero en un dolor torácico que pensemos que puede ser algo por las características del dolor, porque el paciente tiene factores de riesgo, porque lo sospechamos en base a todo lo que hemos ido viendo antes, tiene que estar hecho los 10 primeros minutos. Y a ser posible, si el dolor se pasa adelante y estamos nosotros en nuestra presencia, repetir el electro para tener electros seriados. Los electros seriados dan muchísima información, porque las variaciones en el ST y en la onda T, aunque lo vamos a ver más en el ST, no me refiero a elevación, sino en el contexto del dolor o de la crisis hipertensiva, si el paciente viene con una tensión de 24 y tiene un descenso del ST, que cuando le bajamos la tensión o le quitamos el dolor, rectifica, eso hay que considerarlo de alto riesgo, ¿vale? Esos pacientes los tenemos que ver. Eso hay que considerarlo de alto riesgo. Entonces, hay que hacer electros seriados y hay que compararlos. Como he dicho, lo más importante en lo que hay que fijarse es en el cambio en el segmento ST, en las alteraciones de la onda T y a la aparición de ondas Q patológicas, que os recuerdo que son en V1 y en V2, ¿vale? En V1 y en V2 no tiene que haber una onda Q. Si hay una onda Q, pues no es normal. A lo mejor, no estoy diciendo que esté pasando ahora, pero a lo mejor el paciente tuvo algo y no se dio cuenta porque era diabético, porque pasaba desapercibido, porque era una mujer que tiene la clínica mucho más larvada o somos más sufridoras, no lo sé. Pero algún electro que yo he recibido en la virtual y he visto una onda Q en V1 o en V2, yo siempre pido eco, porque no es normal. Y luego, si la eco es normal, pues es normal. Será una variante de la normalidad, estará empezando a tener un trastorno de la conducción, pero una onda Q en V1 y en V2 no es normal si las derivaciones están bien puestas, que también es una causa frecuente que no estén bien puestas las derivaciones. ¿Cómo sé yo? Yo creo que esto os lo dirían en el curso de los electros, pero lo recuerdo porque es muy fácil. ¿Cómo sé yo si las derivaciones están bien puestas? AVR tiene que ser negativo, el complejo. Si AVR, el complejo es negativo, las derivaciones de miembro, que son en las que se confunde, en las que se confunde la enfermera, o si somos nosotros los que vamos a hacer el electro, se confunden normalmente las de miembros, ponen la que hay que poner en el pie izquierdo o en el lado derecho, o las ponen cambiadas, los miembros inferiores y superiores, entonces cambia el eje del corazón y empiezan a aparecer Qs donde en realidad no hay, lo que pasa es que estamos viendo mal el electro. Entonces, si tenemos el electro delante y AVR es negativo, el complejo entero, la P, el complejo, todo, es negativo, ese electro está bien puesto y aparece una onda Q en V1 y en V2, eso es patológico. Esos electros, mandárnoslos. Si el paciente está asintomático, bueno, pues mandárnoslo sin prisa, pero eso, bueno, hay que verlo. Luego, una radiografía de tórax, que en la puerta de urgencias la tenemos siempre, o por lo menos tenemos la opción de hacerla siempre, a veces he bajado y el paciente pues, no la tiene, y en urgencias, y yo no sé, en atención primaria, no sé lo fácil o lo difícil que tenéis pedir una radiografía de tórax, pero yo creo que no tiene mucho sentido la radiografía de tórax en el momento agudo. Ahí, ya va a ir a la puerta de urgencias, ahí se lo vamos a hacer. Pero si es un paciente que nos vais a mandar para historiar, igual no está, o sea, o para consultar, igual no está de más pedirle una placa y ya la vemos. A veces se nos olvida también, pero bueno, yo os lo digo. Y luego la analítica. La analítica es importante pedir la CK y la troponina.
Ahora hay una moda con la troponina ultrasensible y solo se pide la troponina ultrasensible. Y está muy bien, pero la CK toda la vida la hemos usado y funciona muy bien también. Y además la CK orienta mucho y orienta mejor que la troponina al tamaño del infarto. Se correlaciona mucho mejor. Una CK de 1000 traduce un infarto grande y la troponina pues puede ser de 2000 y no ser un infarto grande. Entonces, CK y troponina, hemograma y coagulación. Importante, muy importante, el hemograma, porque no es lo mismo que yo le ve troponina, así que esté pálida y sudorosa y que me cueste mucho que tenga dolor con mínimos esfuerzos si tengo una hemoglobina de 14 que si tengo una hemoglobina de 7. Entonces, importante la hemoglobina y importante también en la coagulación el dímero D, ¿vale? En pacientes que sobre todo sepamos nosotros que tienen riesgo de hacer tromboembolismo porque no se mueven mucho, porque son obesos, porque han tenido una cirugía mayor reciente, sobre todo traumatológica, ¿vale? Y esas cosas nos van a ayudar a la sospecha diagnóstica y no necesitamos nada más. Si luego va a ser una disección de aorta o va a ser un tromboembolismo pulmonar, pues sí, habrá que hacerle un angiotac, pero eso ya lo haremos en la puerta de urgencia. Y yo creo que esas son pruebas que se comentarán luego en las patologías específicas. Y luego, esta es una escala que tengo que reconocer que he descubierto ahora cuando me he preparado esta charla y que está en el documento de consenso. Y solo teniendo en cuenta si el paciente utiliza o no, o sea, sino que toma de manera común, ya sea por enfermedad coronaria o por enfermedad arterial periférica o porque muchos pacientes diabéticos en prevención primaria clásicamente utilizaban aspirina. Si el paciente toma aspirina, si el paciente es diabético, si el paciente tiene características típicas de dolor torácico o tiene 65 años o más, son cosas que suman y que añaden gravedad al cuadro y al episodio de dolor torácico. Y que pueden hacer que nos planteemos que ese dolor torácico es más serio que otra cosa, ¿no? A lo mejor el dolor no es típico, es incluso atípico, pero si el paciente toma aspirina, tiene 70 años y es diabético, pues a lo mejor ese dolor hay que mirarlo, ¿vale? Y bueno, esto un poco, ya lo había puesto antes, pero le voy a poner que un electro normal no excluye diagnóstico de dolor torácico de origen coronario. Este es un electro donde se observa el descenso del ST, este está muy claro. Cuando uno ve esto, lo ve enseguida. Es verdad que luego no todo es tan fácil, pero bueno, y este es más fácil todavía porque es una elevación del ST. Pero bueno, lo pongo para que lo tengamos en mente. En la elevación del ST hay que llamar siempre al 061 o al 112 y tiene que activarse el protocolo de angioplastia primaria y ese paciente ya no pasa por urgencia, ya va directamente a la sala de hemodinámica porque estamos localizados tanto en Alicante como en San Juan, en el área de Alicante y en el área de Valencia no me lo sé, pero seguro que hay la FE seguro y seguro que el Clínico de Valencia también y alguno más seguro que también. Y en Castellón sé que también hacen angioplastia primaria. O sea que tenemos todos un hospital a menos de 50 o 60 kilómetros al que podamos acceder, todos o casi todos, hay algunos que no. Lo ideal es pretratar al paciente, como luego comentaré, llamar a la ambulancia y pretratarlo ya, pero bueno, la ambulancia llega enseguida y si no, en la ambulancia lo tratan. Esto es un bloqueo rama izquierda, de nueva aparición, sabéis que también ha de considerarse como una de las alteraciones del electro que traducen enfermedad coronaria aguda. Y lo de abajo es una taquicardia ventricular, que bueno, esto uno cuando lo ve no tiene ninguna duda que el paciente hay que mandarlo al hospital, ¿vale? O sea que lo he puesto un poco para recordar. Yo estoy acabando ya, es un algoritmo diagnóstico es un algoritmo diagnóstico sobre lo que hay que hacer en base al electro, o sea, teniendo solo el electro. Si somos muy inseguros de nosotros mismos porque no vemos mucho este tipo de pacientes, a lo mejor estamos más focalizados a otro tipo de patología o porque estamos empezando ahora a hacer medicina y no nos fiamos de nuestra experiencia, de las características del dolor, nos ponemos nerviosos, lo que sea, pues uno mirando el electro ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene elevación con elevación del ST? Pues ese, hay que llamar a la ambulancia y hay que mandarlo al hospital. Esos pacientes, todos, casi todos, van a elevar troponina, porque casi todos van a ser por una oclusión de una arteria coronaria. Pero que no os sorprenda si luego veis un paciente al que derivasteis así y os vuelve, que no elevó troponinas, porque puede ser un espasmo. Los espasmos a veces también elevan troponinas, pero bueno, hay casos de espasmo, ¿vale? La angina de Prinzmetal. En esos pacientes debéis acordaros que no hay que usar beta bloqueantes y hay que usar calciantagonistas. Esto como anécdota, porque yo sé
que el doctor Arrate, que os va a hablar de los síndromes coronarios agudos, os lo va a contar seguro. Si no tiene elevación del ST el paciente, entonces ese paciente, pues tenemos más tiempo, ¿no?, para estudiarlo mejor. Ese paciente se deriva a urgencias si creemos que las características son típicas o vemos signos de gravedad en él, y se le harán las troponinas. Y en función de las troponinas se orienta de una manera o de otra, aunque luego al final el tratamiento va a ser igual, pero bueno. Si la troponina es negativa, lo vamos a etiquetar como una angina inestable, porque hay una arteria con compromiso, obstruida, con alteración del flujo, pero todavía no ha habido necrosis miocárdica y por eso todavía no ha habido elevación de marcadores de daño cardíaco, pero esa arteria hay que abrirla. Entonces, entre las guías de práctica clínica dicen que entre un día, y, o sea, entre 24 y 72 horas hay que abrirlas. En el Hospital General de Alicante se abren a veces antes de 24 horas, o sea, ingresa por la tarde a la mañana siguiente. Pero bueno, se le hace el cateterismo antes de 3 días, hay que hacerlo. Y si la elevación de troponinas es positiva, pues es un infarto no Q y traduce pues que ya ha habido daño miocárdico, necrosis de los miocitos, pero no ha sido tan importante como que haya territorio muerto y se modifique el electro, ¿vale? Pero el tratamiento es igual, en realidad. Esta es una diapositiva que la he puesto un poco para resumen de todo lo que hemos visto. Lo primero que hay que hacer es una historia clínica, después una exploración física. Esto es en el agudo, ¿vale? Os recuerdo todo el tiempo que yo estoy en el agudo. El crónico os lo dará mi compañero. Hay que mandarlo al hospital, y en el hospital a veces hay que hacer ecocardiografía y a veces hay que hacer coronariografía, pero bueno, he puesto los que luego van a acabar siendo isquémicos, ¿vale? Y lo básico es el electro, la radiografía y la analítica con troponina y con ceca también, y también, bueno, con función renal también, porque la troponina, a veces tenemos troponina solo en un paciente, es que está en diálisis, ya, pero si es que ale la diálisis, verás cómo le baja la troponina. Es que hay que tener en cuenta también la función renal, la ceca, lo vuelvo a decir, y la hemoglobina. Y luego la coagulación, hay que tener en cuenta también el dímero D. Luego hay marcadores de daño, de marcadores de insuficiencia cardíaca que también traducen daño cardíaco y también se elevan en los síndromes coronarios agudos, a veces, casi siempre se elevan. Yo no sé la disponibilidad que tenéis o no tenéis en los centros de salud de pedir el BNP y el ProBNP. Yo sé que en mi área no, porque otra de las prácticas comunes de la virtual es que os pido una analítica y añado el BNP. A mí me parece horrible que no puedas pedir el BNP, me parece horrible, pero bueno, yo me he enterado que en ELDA sí que pueden pedir los médicos de familia el BNP, o sea que eso hay que lucharlo. Entonces yo se lo voy a decir a mi jefe de servicio. Muy bien, yo se lo voy a decir a mi jefe de servicio también, porque no, y no, o sea, porque yo no voy a bajar yo a decírselo a los de nuestra área, pero para que lo hagamos, porque yo creo que eso es importante. Tampoco al final creo que se vayan a pedir tantos, y si luego pues esto se va un poco, pues se vuelve a quitar y ya está, pero yo creo que tenéis que pedirlo. Si el paciente tiene una elevación del ST, avisamos al SAMU, y bueno, y esta es la diapositiva del código de infarto, ¿vale? Ahí, bueno, 061, pone ahí 061, porque esta diapositiva está sacada del documento de consenso y es en Madrid, pero aquí somos el 112, ¿vale? Y esta es una diapositiva final que resume un poco todo lo que he dicho y que la he puesto para que la tengáis, porque yo no sé si luego la anterior, sí. Pero de todas formas yo creo que esta charla luego la vais a conseguir fácilmente, ¿no? O sea que hay muchas diapositivas que he pasado así rápido porque quiero que las tengáis, pero ¿vale? Y esta es la de resumen. Y ya está, ya os dejo con mi compañero, el doctor Ponce, que os va a contar. Buenas tardes a todos. ¿Cómo lleváis el pospandrio? Complicado, ¿verdad? Se nos va un poquito el susto que nos ha estado contando Miriam, pero no se nos va el agobio, ¿no? Porque cuando nos aparece un dolor torácico crónico, pues sigue el agobio. Yo, como he dicho antes, Miriam, soy Francisco Ponce, soy médico de familia y trabajo en ELDA, en el Centro de Salud Marina Española. Y bueno, muchos de vosotros me conocéis y nos hemos visto hace un rato. Muy bien, el dolor torácico crónico no traumático es aquel que dura más de un mes y es un síntoma
no tan común como parece en atención primaria. Es más común y nos asusta más el dolor torácico agudo y bastante menos el crónico. Pero bueno, la piedra angular para poder diagnosticar este dolor es una buena anamnesis. Hay que preguntar sus características, es lo más importante. Sí que es cierto que habrá que hacer una exploración física en condiciones y también es cierto que habrá que utilizar pruebas complementarias para poder filiar, hacer un diagnóstico de certeza, hacer un diagnóstico diferencial y valorar la gravedad del asunto. Bueno, este algoritmo es el que vamos a utilizar para filiar el dolor torácico y se hace una primera valoración inicial. La primera valoración es lo de siempre, una anamnesis, una exploración física, unas pruebas complementarias y un electro, como antes decía Miriam, de 12 derivaciones. Siempre hay que hacerlo en los centros de salud. Y sí que es cierto que nunca o no siempre tenemos la DINA 4 preparada. Muchas veces tenemos la tira larga y es difícil, ahí es difícil. Y luego llegan al hospital, ¿cómo se les ha podido escapar? Es que no tenemos la DINA 4, oiga. Bien. Entonces, una vez hecha esta primera valoración inicial, lo que hacemos es calcular la probabilidad de que este dolor sea un dolor torácico de características isquémicas. Y luego interrogar sobre los síntomas típicos del dolor anginoso. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Entonces, hay una escala que está validada, que es la que aparece en la pantalla, que son 5 preguntas. Con 2 positivas tiene una especificidad de un 81% y entre 3 y 5 positivas llega a una sensibilidad hasta del 87%. Pero estas preguntas hay que verlas en un contexto clínico, es decir, si resulta que el paciente que nos viene allí al centro de salud nos está diciendo que tiene tos y un dolor punzante, pues a lo mejor no es el dolor torácico de origen isquémico. Pero claro, si ya nos viene diciéndonos que tiene una irradiación típica, que se me va al brazo izquierdo, hace la mandíbula, que encima tengo una insuficiencia cardíaca previa y encima soy diabético, pues entonces ya nos asustamos más y probablemente pueda tratarse de un dolor de características isquémicas. Bueno, pues las preguntitas son las que aparecen. La relación de edad y sexo, pues en hombres mayores o iguales a 55 años y mujeres 65 años, si hay una enfermedad vascular conocida, si el paciente nos dice, es que me duele el corazón, ya te mosqueas un poquito, si el dolor se acentúa durante el ejercicio y si no se reproduce a la palpación, es decir, si tú le estás apretando con ganas, como antes decía Miriam, y resulta que no se reproduce, pues hay que tener la mosca detrás de la oreja y pensar que puede ser un dolor de origen coronario. Bueno, esta es para calcular la probabilidad. Según la probabilidad haremos una cosa o haremos otra. Y vamos a preguntar también el dolor, si tiene características anginosas. Bueno, las características anginosas las conocemos todos, que es un dolor opresivo, retroesternal, irradiado, que se provoca por el esfuerzo o se puede provocar también por una situación emocional y que se alivia con el reposo con nitroglicerina. Entonces, estas características empiezan a orientarnos por un dolor de origen coronario. Entonces, según estas características, vamos a clasificar la angina de 3 maneras. Una angina típica, si cumple las 3. Si cumple 2, serán una angina atípica. Y si no cumple ninguna, es un dolor no coronario. ¿Hasta aquí lo tenemos claro? Muy bien. Bueno, los canadienses, que son muy dados a hacer escalas, pues han hecho también una escala de gravedad de una angina estable. Y la dividen en 4 clases, del 1 al 4, y depende también, correlaciona el esfuerzo físico, la actividad física con la aparición del dolor torácico. Desde una clase 1, con una actividad física superior a la normal, hasta la clase 4, que es una está a partir del dolor en reposo. En esta escala está implícito que el dolor puede aparecer en reposo en cualquiera de las situaciones, debido a algún tipo de vasospasmo. Lo que es importante, muy importante, perla para llevarnos a casa, es que si tenemos una angina, tenemos que diagnosticar o diferenciar entre una angina estable e inestable. Porque las anginas inestables, por definición, tienen la posibilidad de tener un síndrome coronario agudo muy pronto, muy reciente. Entonces, tenemos que estar atentos al tema, porque este dolor anginoso de características inestables tenemos que derivarlo rápidamente al hospital. Bueno, en esta diapo hemos puesto los tipos de anginas inestables. La angina de reposo, pues que estás en reposo y te duele. Pues esto mosquea y lo mandas al hospital. O de nueva aparición. Es decir, de pronto no tengo nada y me aparece un dolor anginoso de características intensas, pues también lo mandas al hospital.
¿Y si es una angina in crescendo? Comenta rápidamente, ¿qué es este tipo de angina? Pues un paciente que ya es coronario, que está estable y de pronto empieza a aumentar el dolor de forma progresiva, con menos esfuerzo, pues este también es para mandarlo. Y hasta aquí el dolor torácico crónico. No sé si he ido muy rápido o tenéis alguna pregunta, porque vamos a pasar a ver algún caso clínico. ¿Eh? ¿Te habías ido, Miriam? Es que he ido muy rápido. Bueno, yo he puesto tres casos clínicos, pero son súper fáciles. El primero es un varón de 60 años, diabético, hipertenso, obeso y fumador. Refiere un dolor retroesternal opresivo irradiado a la parte interna del brazo izquierdo, de 3 horas de evolución, y el paciente está sudoroso y pálido y tiene este electro. Entonces, ya, pero es que esto se ve, entonces... Este paciente hay que llamar al SAP. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Tenéis que votar. 1. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST, angina inestable. Síndrome coronario agudo con elevación del ST. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST, infarto no Q o disección de aorta. ¿Quieres el electro? Ahí. Mirad el electro y vamos a esperar a que voten. Ya, ¿no? ¿Ya? ¿El 4% ese quiere cambiarse? ¿No? ¿O qué? Bueno, pues es un síndrome coronario agudo con elevación del ST sin ninguna duda. O sea, ahí lo veis, la elevación del ST. Es que hasta os he puesto las flechas, con elevación del ST. Bueno, este es el algoritmo que os he dicho al final, que habéis hecho, el de mi última diapositiva que os he dicho que todos ibais a tener. Y no lo he comentado porque lo vamos a repasar ahora con los tres ejercicios. O sea, con los tres casos clínicos. Con dos, porque la valoración inicial, ¿vale? Hay que ver si el dolor era típico o no, que sí que lo era retroesternal, era opresivo, tal... Y tenemos ahí la clasificación, la tabla que os he puesto, que iba sumando más o menos en función de si era retroesternal, apical o lo que fuera. ¿Vale? Esta es la tabla que en función de la edad y del sexo del paciente establecía una categoría a priori, que en este paciente no hace falta porque está claro lo que tiene, pero bueno, es del 84%, o sea que acierta. Y luego el UDT, que es de 2, ¿vale? Porque el paciente era, si no mal no recuerdo, era diabético. Y era típico el dolor torácico, ¿vale? No tomaba aspirina y no tenía más de 65 años, pero bueno. La clasificación de Gelegiense es de 12 y la probabilidad de enfermedad coronaria es de 84 y hay que sumarle 2 a la gravedad. O sea que bueno, en este caso, ya te digo, yo esto no hay que aplicarlo porque es con elevación del ST y no, pero si fuera un sin elevación del ST, pues igual... hubiera sido útil. Bueno, en un dolor torácico siempre tenemos que evaluar el riesgo vital. Este paciente tiene mucho porque tiene una elevación del ST. He puesto solo que está sudoroso y pálido. Son signos que traducen inestabilidad hemodinámica. Medidas de soporte, dos vías, si es posible, fluidos y al hospital. ¿Vale? Si el paciente no tuviera este electro tan espantoso y estuviese estable, pues hay que ver si el dolor es típico y el electro está alterado, pues también hay que mandarlo al hospital, a ser posible con un SAMU. Si el paciente está estable, el dolor no lo queremos mucho, pero el electro es dudoso, pues yo creo que también hay que hacer lo mismo. Si el dolor es atípico y el electro es normal, pues uno ya valora. Si lo manda a urgencias a que te vean por si acaso, o si puedo esperarme a consultar con el cardiólogo de manera no urgente. Y si el dolor es atípico, no tiene factores de riesgo y no lo pone, pero lo digo yo, el electro es normal, pues igual nada, ahí pone que cardiología, pero es que igual nada, depende, ¿no? Si es una mujer joven, sin factores de riesgo, dolor atípico y un electro normal, nada, ¿vale? Esta es una tabla para un poco el resumen de todo lo que hemos ido, ¿la queréis hacer foto? De todo lo que hemos ido comentando, pero que no la voy a leer porque es lo mismo, cuando hay que hacer enzimas, cuando no, y ese es el siguiente caso clínico, ¿vale? Es una mujer de 54 años, hipertensa, no es diabética, no es dislipémica, tiene obesidad mórbida y tiene insuficiencia venosa. Refiere un dolor torácico en emitoras izquierdo intermitente de 2 días de evolución y disnea de moderados esfuerzos habitual en ella.
irradia hombro izquierdo, sin cortejo vegetativo, sin cortejo acompañante, y no sabe precisar si mejora o no con los cambios. Si no sabe precisar, pues nosotros la movemos. ¿Está mejor? Sí, no, está, y ya está, porque a veces están tan nerviosos que no. Está estable hemodinámicamente, tiene una tensión de 14,6,5, una frecuencia cardíaca de 110 y está un NECA sin oxígeno suplementario. Y este es el electro, que no se ve muy bien, pero bueno, os digo que es normal, ¿vale? Está taquicárdica, tiene el eje normal, PR normal, QRS normal, estrecho, no tiene un DAQ en V1 y V2 y no tiene alteraciones en la repolarización, ¿vale? O sea que es normal. Esa es su radiografía de tórax, que también es normal, tiene un hemograma normal, tiene leucocitosis, coagulación y tiene un dímero D alto. Esto sabéis que varía, depende del laboratorio y no hay que sabérselo de memoria porque ya nos lo dicen, ¿vale? El valor normal. Tiene un valor normal alto. Un valor normal alto es 3 veces el límite superior de cada laboratorio, ¿vale? 3 veces el límite superior. Y tiene una gasometría donde el pH está normal, el PO2 está, bueno, tiene un poquito de insuficiencia respiratoria, pero tiene un PCO2 bajo, ¿vale? Un PCO2 bajo con un dímero de alto. ¿Ya habéis votado? ¿Ya han votado? ¿O... ¿Cómo lo hago? Me dice, tienes que resetearlo. Resetearlo. Resetearlo es apagar y encender el ordenador según ese. Sí. Vale. ¿Qué pensamos que tiene la paciente? Un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, un síndrome coronario agudo con elevación del ST, una disección de aorta o un tromboembolismo pulmonar. Está claro que un con elevación del ST no es, porque el electro es normal y ya os lo he dicho. Disección de aorta podría ser, pero tiene una radiografía normal, no se ve ensanchamiento mediastínico, no tiene anemia. La disección de aorta cursa con anemia. Y un sin elevación del ST podría ser, pero bueno, es un tromboembolismo pulmonar, ¿vale? El 2%, yo creo que están jugando. Porque... En fin. Este es el mismo algoritmo, entonces en este caso la paciente tiene una clasificación de Gelegiense de 5, tiene una estabilidad, una probabilidad de enfermedad coronaria en base a sus características de edad y sexo del 47%, que es baja en realidad. Si no tuviera un TEP, a lo mejor esta sería para consulta virtual y a ver si le pedimos una ergo o no, ¿vale? Y el UDT es de 0, ¿vale? Porque es menor de 65 años, no es diabética, no es típico el dolor, lleva 2 días con él, cuenta una disnea que es habitual en ella, el reto external se va a un brazo, no se sabe si se modifica o no y no utiliza aspirina, ¿vale? Bueno, este es el TAC. Y el último, paciente. Es un varón de 63 años, hipertenso, diabético y fumador, con historia previa de cardiopatía isquémica crónica. Tuvo un síndrome coronario agudo hace 2 años y lleva... tiene revascularizada con un ST en la circunfleja y la coronaria derecha. Y hace 2 años tenía una lesión moderada en la descendente anterior media. El paciente está tratado con aspirina, está tratado con adiro, toma un beta bloqueante, está con Enconcor de 2,5, una estatina de 20, está con Diamed y con Ramipril. Este paciente está mal tratado. Es un paciente con una enfermedad coronaria, con cardiopatía isquémica crónica, con una lesión residual en una derecha y está con una atorvastatina de 20, cuando la estatina es el fármaco que ha demostrado mejor, que evita la mayor regresión de placa arteriosclerótica. Este paciente tendría que estar, en función del nivel de colesterol suyo que tengamos, o con 40 o con 80, ¿vale? pero no con 20. Cuenta un dolor torácico mal, centro torácico mal definido, punzante, opresivo y que no cede con un comprimido de cafenitina sublingual de 6 horas de duración. No está irradiado y no tiene cortejo vegetativo. Como veis, el dolor torácico es mal definido, o sea que no es típico. Lo cuenta a veces punzante, a veces opresivo. Encima no se pasa con un comprimido de cafenitrina, dura más de 20 minutos y no se irradia y no tiene cortejo vegetativo. Es un dolor que si el paciente no tuviera historia previa de cardiopatía isquémica ni todos los factores de riesgo que tiene, pues a lo mejor este paciente... O sea, este tipo de dolor en otro paciente sería otro escenario completamente diferente. O sea, para que veáis lo importante que es la historia previa y la carga de factores de riesgo, ¿vale? Está
está estable, tiene una tensión de 13,5-8,5, una frecuencia cardíaca normal y satura el 98% y este es un eco y tiene este electro. Y este es un poco con trampa. Este ya era el difícil. La pregunta es, ¿en su síndrome coronario agudo sin elevación del ST? ¿Un coronario agudo con elevación del ST? ¿Es una disección de aorta o es una angina de esfuerzo lo que cuenta? Lo voy a poner el electro otra vez para que lo miréis bien. ¿Es un sin elevación del ST, es un con elevación del ST, es una angina de esfuerzo o es una disección de aorta? Podéis votar, ¿eh? Bueno, pues no es una angina de esfuerzo y no es una disección de aorta, es un síndrome coronario agudo. Ahora, si es con elevación del ST o sin elevación del ST, hay que mirarlo muy, muy bien. Es un con elevación del ST. Es con elevación del ST. ¿Y por qué he puesto este? Porque cuando hay discordancia, en alguna derivación hay con elevación del ST y en otra o más de sin, que el sin lo veis todos, toda la cara inferior y toda la cara lateral, siempre hay que fijarse y tratarlo y clasificarlo como con elevación del ST, ¿vale? Porque lo demás pueden ser cambios especulares. Este hombre tenía una lesión moderada en la descendente anterior y probablemente ahora pues tenga una oclusión de la descendente anterior o del tronco común, porque está elevado a VR. Pero bueno, en fin, lo he puesto un poco por eso, ¿vale? En este paciente hay que llamar al SAMU y una vez que llega, es igual que el primer caso, ¿vale? Igual que el primer caso, solo que el primer caso estaba muy clínicamente muy, muy, muy afectado, pálido, hipotenso, sudoroso, y este lo he puesto todo normal, que lo cuenta mal, que encima el dolor tal, pero es un con elevación del ST y hay que tratarlo igual. Quiero decir que la gravedad o la estabilidad del paciente en ese momento no va a ser lo que va a determinar si tenemos que llamar al SAMU o no, sino el hecho de que sea con elevación del ST o sin elevación del ST. Este paciente está estable ahora mismo, pero en un momento puede estar inestable. Entonces, si es con elevación del ST, hay que monitorizar al paciente, hay que tomarle la tensión y la saturación. Si está con tensión bien y con saturación bien, pues mejor, pero hay que monitorizársela. Hay que ponerle oxígeno, las primeras 48 horas hay que ponérselo. Más si precisa, pero mínimo a 2 litros por minuto, y hay que aliviarle el dolor, hay que ponerle una perfusión de nitroglicerina intravenosa, reposo absoluto, una vía con fluidos si está hipotenso, y hay que administrarle la dosis de carga de aspirina. En este paciente puede que con una adiro 100 o con una adiro de 150 sea suficiente porque ya estaba previamente tratado con aspirina, pero sí hay que darle la dosis del segundo antiagregante, el que decidamos, o el que, del que dispongamos, clopidogrel o ticagrelor. ¿Uno suficiente de clopidogrel? No, la dosis de carga. La dosis de carga del clopidogrel es de 300 a 600, dependiente del riesgo de sangrado, y de ticagrelor es 180, ¿vale? Y ya está el comprimido bucodispensable. Bueno, lo lleva al SAMU, le hacen el cate y se le abre, como veis ahí, una coronaria derecha. ¿Vale? Esa es la imagen del cate. Vale, entonces, ¿qué consejos? Yo acabo ya os voy a dejar con mi compañero con el apartado de disnea. ¿Qué cosas o qué consejos hay que tener en cuenta ante un paciente con dolor torácico? Pues hay que tener en mente las posibles patologías que lo pueden producir. La isquémica, la pleurítica, la pericárdica, la osteomuscular, las que hemos visto en el diagnóstico diferencial. Hay que hacer una buena historia clínica preguntando muy bien, muy, muy, muy bien por las características del dolor, si él nos lo cuenta bien y si no, lo dirigimos nosotros. Hay que preguntar muy bien los factores de riesgo y la historia previa de cardiopatía isquémica. Hay que tener en cuenta características y factores de riesgo. Hay que hacer un electro siempre de 12 derivaciones, a ser posible dos, uno con dolor y otro sin dolor. La radiografía cuando sea posible y cuando no vaya a retrasar el tratamiento ni el diagnóstico.
hay que conocer y poner en marcha las medidas de soporte iniciales, que son la estabilidad hemodinámica, saturación, tensión, frecuencia cardíaca, con fluidos, con vías, con líquidos y con oxígeno, y tener claro el procedimiento, procedimiento a seguir, pues en un con elevación del ST SAMU, en un sin elevación del ST SAMU también y y mandarlo a urgencias, y luego los pacientes, los dolores torácicos de menos riesgo, que pensemos que sean de menos riesgo o que tengamos dudas, pues hay que derivarlos a cardiología, ¿vale? Y aplicando un poco las escalas. Esta es una aplicación que tiene la Sociedad Española de Cardiología y la sociedad vuestra, donde está todo esto más ampliado y más informado, pero yo no puedo hablaros mucho porque no la uso yo. O sea, que no la conozco, quiero decir, que me la he puesto porque estaba... Bueno, pues yo sí que la uso porque me he descargado alguno de las apps y no está nada mal. Ahora, a continuación, vamos a seguir hablando de la disnea. De la disnea, ¿eh? Y esto empieza así. Bueno, la disnea es un cajón desastre que nos viene a todas las consultas. Todas las semanas tenemos alguna, ¿o no? Yo tengo en mente ahora a la abuelita que viene. ¡Ay, Paco, que me ahogo! Oh, tiene 110 kilos. Bueno, me ahogo. Y es una sensación subjetiva de falta de aire, una sensación de fatigabilidad rápida, una percepción que tiene el paciente de una dificultad para poder respirar. Y es algo que es doblemente subjetivo, es decir, lo que nos dice el paciente y lo que nosotros estamos viendo. Coño, pues sí que parece que va un poco fatigada además. Bueno, para intentar un poquito que la subjetividad, minimizarla lo máximo posible, está la escala, la NIHA, la que conocéis aquí. Es muy parecida a la de los amigos canadienses de antes, de la angina estable. Y bueno, está graduada en cuatro estadios y empieza la disnea de grandes esfuerzos, de moderados esfuerzos, mínimos y hasta en reposo. La mayoría de las causas de la disnea hay que recordar que son o cardíacas o pulmonares. También recordar también que cuando tenemos un paciente con taquipnea, puede ser un equivalente disneico, pero la taquipnea también puede ocurrir en situaciones que no sean patológicas. Por ejemplo, causas no patológicas puede ser el sedentarismo. Este hombre de 40 años que ahora le da por jugar al pádel y resulta que se fatiga, pues a lo mejor es que ha sido muy sedentario y no está en forma, que tiene una mala condición física o que está un poquito más obeso de lo normal o que tiene una edad avanzada. Casi dos tercios de los pacientes, las causas principales son las causas cardíacas y las causas pulmonares. Por ejemplo, disfunciones ventriculares, isquemias, valvulopatías, causas pulmonares, pues aquellas obstructivas y restrictivas que todos conocemos. Bronquitis crónicas, EPOC, asmas, etcétera, etcétera. Luego, hay un tercio de los pacientes tienen otras causas sistémicas debidas de la disnea. Por pensar en alguna que tenemos muy a menudo en nuestras consultas, la anemia. Hay pacientes que tienen anemia y están disneicos. O pacientes que tengan insuficiencias renales o que tengan problemas de tiroides también pueden provocar una disnea. Y también causas psicógenas, como antes ha aparecido. No nos fiemos de las causas psicógenas hasta que no hayamos valorado el resto de causas, por supuesto. La valoración inicial de la disnea es, hay que ver la gravedad y su forma de presentarse. Una disnea que empiece, por ejemplo, con una disnea de esfuerzo, con ortopnea, con disnea paroxística nocturna, pues ya mosca un poquito. O la velocidad de instauración. No es lo mismo una disnea que va a lo largo del tiempo que una disnea que hoy estoy bien y hoy, ahora me encuentro bastante mal. Y factores desencadenantes y agravantes. Esta es la primera valoración que tenemos que realizar. Entonces, ¿factores que orientan sobre la causa de la disnea? Pues, por ejemplo, si tú tienes antecedentes ya de cardiopatías previas y has tenido, eres diabético, insuficiencias renales, o tienes antecedentes, por ejemplo, de patología respiratoria, que eres un asmático, eres un EPOC, eres un fumador, pues, hombre, eso te va orientando un poquito por dónde va, vas dirigiendo un poquito la anamnesis. Luego, hay diferencias entre una disnea de origen cardiogénico y una disnea de origen respiratorio. Por ejemplo, si tú ocultas a un paciente y estás oyendo roncos y sibilancias y no oyes crepitantes, pues a lo mejor te orienta un poquito más a que el origen sea de origen respiratorio. O, por ejemplo, una radiografía de tórax normal nos podría orientar una disnea de origen respiratorio. Si vemos una cardiomegalia, pues podría ser una disnea de origen cardiológico.
Por ejemplo, si tiene disnea y no mejora nada con diuréticos que le podamos dar, pues parece ser que no va a ser de origen cardiológico. Y al revés, si tú le estás dando broncodilatadores y mejora, pues parece que nos orienta un poquito más al tema respiratorio. Bueno, nuestra misión en el manejo de una disnea es pues, ver sus características, intentar buscar las causas pues, a través de la anamnesis, la exploración física, una serie de exploraciones complementarias básicas, que tenga que haber una analítica, que probablemente si no es una disnea aguda de brusco comienzo, la podemos pedir en el centro de salud sin ningún problema. Pues que haya un hemograma, que haya buenos iones, que haya una hormona tiroidea. Tengo la suerte que en nuestro departamento podemos pedir el proBNP. proBNP son unas hormonas que aparecen en el ventrículo izquierdo, que responden pues a estímulos como la distensión del mismo y que, bueno, nos pueden servir para afiliar un poquito la insuficiencia cardíaca. La disnea. Si mandamos al paciente al cardiólogo, pues él ya le hará la ecografía y verá la funcionalidad y las causas orgánicas que le han provocado. Recordar que los péptidos natriuréticos también pueden aparecer en situaciones que no hay insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, un paciente con un EPOC reagudizado puede elevar los proBNPs. Entonces hay que estar atento también a este tipo de causas. Y estar atentos también al tema que es muy útil, los PNP, los péptidos natriuréticos, son muy útiles para el diagnóstico agudo, pero no lo son tanto, no son tan específicos para el diagnóstico de una disnea crónica. Entonces, nos sirve mucho para el cuadro agudo, no tanto para una disnea crónica. Eso es algo que debemos también recordar. Bueno, los síntomas y signos típicos de la disnea son muchísimos. Fijaros el pedazo de tabla que aparece aquí. La ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la baja tolerancia al ejercicio, signos específicos como la irritación yugular, el reflujo hepato yugular. Había que poner un poquito de orden en todo esto. El orden lo pusieron haciendo los criterios de Framingham para intentar aumentar un poquito la especificidad de lo que estamos viendo. Entonces, para poder diagnosticarlo, lo que tenemos en la tabla de la derecha de la imagen, tenemos que tener la presencia de dos criterios mayores o uno mayor y dos menores, por lo menos. Os voy a leer los mayores. Pues la disnea paroxística nocturna, estertores y crepitantes. Si tú ocultas a un paciente y está con crepitantes, pues es un criterio mayor. O que haya entrado un edema agudo de pulmón porque haya tenido un infarto agudo. Una cardiomegalia radiológica es un criterio mayor. Una ingurgitación yugular. El reflujo hepático yugular positivo también es un criterio mayor. Y luego, y fijaros que si damos un diurético al paciente y pierde peso, también es un criterio mayor de insuficiencia cardíaca. Y de los criterios menores tenemos la disnea de esfuerzo, los edemas. A veces, fijaros, yo no sé vosotros, pero en consulta lo primero que hace es salir corriendo de la silla y ver las piernas como las tiene. ¿Están hinchados? ¿No están hinchados? Bueno, pues es un criterio menor. La hepatomegalia, la tos nocturna y la taquicardia son criterios menores. Acordaros, o dos mayores, o uno mayor y dos menores. Y bueno, ¿qué decisiones podemos tomar para mandar a nuestro paciente al cardiólogo? Después de explorarlo, después de hacer la radiografía, después de hacer la analítica, si tiene los péptidos natriuréticos bien, pues directamente vamos a buscar la disnea por otro lado. No va a ser de origen cardiológico. Si están elevados, probablemente habrá que mandar al cardiólogo para que lo estudie un poquito más, pues con todas las pruebas que hacen ellos, el ecocardio. Un buen criterio de manejo de esta disnea sería que el cardiólogo lo viera antes de 30 días. No sé cómo lo lleváis en vuestros departamentos. A veces sí, a veces no. Nosotros no tenemos tampoco la suerte de tener la consulta telemática esta que tenéis en Alicante. Y bueno, también puede ocurrir que el paciente nos venga a la consulta y tengamos que tomar la decisión de si lo mandamos al hospital o nos lo quedamos para estudio ambulatorio. Bueno, si estamos sospechando que hay una cardiopatía isquémica aguda, evidentemente no hace falta que os lo diga. ¿Qué es lo que hacéis? A ver. Urgencias, vale. Estamos en la misma línea. Si tenemos al paciente que tiene una disnea de reposo o está hipotenso con una tensión sistólica por debajo de 100 o vemos que es asincopado, pues probablemente también habrá que mandarlo a urgencias. Parece de perogrullo. Y si encima tenemos la suerte de que es un paciente nuestro o la desgracia y lo conocemos, sabemos que tiene una insuficiencia renal o que en este momento tiene fiebre, pues también lo mandaremos. Vamos a hacer este caso clínico y a ver qué os parece, ¿vale? Pues os lo leo porque creo que no lo vais a poder ver desde ahí. Es un varón de 72 años, hipertenso, diabetes mellitus, tiene una fibrilación paroxística, es fumador,
Es una persona independiente para su vida diaria, está en tratamiento con repaglinida, atorvastatina, metformina, telmisartán, azidoclorotiazida, insulina, galargina, dabigatran y amiodarona. Desde hace 10 días refiere una disnea de medianos esfuerzos, ortopnea de dos almohadas y disnea paroxística nocturna. Y encima, cuando me levanto de la silla, tiene edemas. No le ha dolido el pecho, lo que le faltaba al pobre hombre. Las constantes vitales son las siguientes. Tiene una tensión de 98-64, está un poquito hipotenso, una frecuencia cardíaca de 52 latidos, lo veo un poquito lento también. La saturación de oxígeno la tiene bien, pone eumeico, pero está un poco taquipneico. A la ocultación encontramos crepitantes bibasales. Y en el electro, pues es el que aparece aquí. Es un electro normal, excepto que va un poco lento. Ahí va la pregunta. ¿Lo mandamos a cardiología directamente? Hombre, ya que hemos venido aquí, seguimos leyendo. ¿Iniciamos tratamiento con furosemida? Pues me lío la manta a la cabeza, tengo 40 en la puerta, vamos a darle un poquito más de seguridad y a ver qué pasa. Hombre, la más larga siempre suele ser la buena. Realizamos una primera aproximación diagnóstica, le preguntamos, lo exploramos y visto lo visto, pues lo mandamos a urgencias porque, claro, está hipotenso, está un poco taquipneico y no hacemos nada porque son cosas de su arritmia y son cosas de su edad. Bueno, pues Miriam, con la mía no han jugado. Acertado a todos. Bueno, pues hasta aquí da de sí la sesión de esta tarde y nada. He puesto esta foto porque me parece chula. Una foto que recuerda la humildad que hay que tener para seguir aprendiendo, que hay que acompañar siempre, hay que estar siempre acompañado y que nuestro trabajo es un camino que tenemos que cruzar a poder ser junto con el compañero y junto con los pacientes. Muchas gracias. Bueno, me comunican que la parte de dudas y preguntas la lleva en Valencia el doctor Pallarés. Y aquí, pues, Miriam, seguramente. Nosotros. Adelante. Sí, sí, sí. ¿Preguntas? A ver si me las sé. Seguro que sí. ¿Any questions? ¿Any questions? Bueno, mira, don Manuel, qué miedo me da. Siempre pregunta. Buenas tardes a todos, enhorabuena a los dos. Yo cojo el micrófono no para hacer una pregunta, sino un comentario. Muchas de vuestras diapositivas me han recordado la obra esa tan buena que hicieron los compañeros de cardiología y atención primaria de las pruebas compartidas, decisiones compartidas entre cardiología y atención primaria. Y lo nombro solamente por una cosa, porque uno de los autores nos ha dejado hace días, que es José María Lobos Bejarano, y creo que toda la primaria le debe muchísimo a José María por todo lo que ha hecho hasta ahora. Simplemente agradezco. Pues Manuel, te agradezco esta mención porque lo que es justo, es de justicia, hay que agradecerlo y desde aquí le damos las gracias a su aportación, a esta maravillosa guía que nos está sirviendo a todos. Y yo le daría un aplauso fuerte a nuestro compañero. Es que hay que pedirlo siempre. O sea, es que hay que... En primaria no, en primaria no se hace en el dímero D tampoco. ¿Se manda al paciente al edificio gris hematología? Pues esa paciente igual, pues... se queda infradiagnosticada. Claro. El dímero D, claro, nosotros es que siempre lo pedimos. Yo, si bajo urgencias a ver a un paciente, no está pedido siempre, lo pido yo siempre. Llamo al laboratorio y le digo, ampliar la muestra de dímero D. Hombre, si tengo claro que es otra cosa, no, pero... Ah.
Pero esta, pues claramente todo lo demás era normal. En esta hay que hacerlo. Pues tenéis que reivindicarlo. Que os lo hagan. Me acabo de enterar que el BNP lo vais a poder hacer ya. ¿Eh? ¿Has visto? Lo he pedido y ya lo tenemos. Venga, decirme otra cosa más. Esta. Es joven, es hipertensa, es obesa mórbida, ¿no? Ya. El dolor es intermitente, en emitoras izquierdo. Sí, en esta está claro que todo lo demás está bien, porque no tiene nada más. Yo creo que aquí lo que nos debemos guiar en primaria es la saturación de 95. La PCO2, ¿no? También. Si todo lo demás es normal, habría que mandarla para ver porque... Ya, pero una saturación de 95 luego la vemos también así en retenedores crónicos, ¿no? A lo mejor a mí me llama más la atención. Me llama más la atención la PCO2, ¿no? La PCO2 está muy baja. ¿Tampoco? Pues nada, esta paciente claramente es de manejo hospitalario. No puedo deciros más. Pero no está, lo he buscado. La S1, Q3, T3 no está. Y yo la he visto una o dos veces en mi vida, que no es tan frecuente. Y te he visto más. ¿Una pregunta? Sí. Aquí. Ah. Esto se me da fatal, pero bueno, vale. Yo no tengo una, tengo tres. La primera, cuando has entrado, me acuerdo de haber agudo, hombre, haciendo el FT, me parece que la saturación estaba normal, lo que traté de ponerle los ciclos. La primera es. Las primeras 48 horas, sí, lo he dicho, siempre. Las primeras 48 horas hay que poner 2 litros o 3, más si lo necesita, pero si no lo necesita, 2 o 3 litros. ¿Por qué? Porque el paciente está normal ahora, pero estos pacientes se inestabilizan enseguida. Hay que ponerlo. La segunda, para confirmar, lo de con elevación del ST, aunque sea solo una derivación, solo una que tenga la derivación del ST que no sea... Ya, aunque sea este electrodo que está puesto como mala leche para que se colara a la gente, porque si no, no había debate. Es verdad que tiene que ser en más de una derivación. Eso es verdad. Este está ahí sacado de la cardioteca para un poco, porque sabía que como era mucho más llamativo y evidente el descenso, la mayoría de gente iba a poner descenso para explicar que predomina siempre la elevación sobre el descenso. Pero nunca se suele ver una elevación del ST solo en una derivación. AOBR es un poco diferente, porque AOBR es la que recoge la información del tronco de la coronaria. Entonces, a veces sí, pero cuando está AOBR elevado V1, también suele estar V1, que creo que en este caso no lo estaba, porque he puesto una para ponerlo ahí. Pero bueno, tiene que ser más de una derivación. Okay, y... Bueno, V1 está un poco, tiene onda Q. Sí, tiene una onda Q que no es normal, que ya lo he dicho, está un poco. V1 tiene una elevación del punto J, no del ST, pero sí del punto J, y tiene una onda Q que en V1 nunca es normal. Okay. Que, y además, que perdona, que no responde al infarto previo, porque el infarto previo ya he puesto que era en la derecha y en la circunfleja, que no es, ese no es el territorio de la derivación. V1 es de la septal. En dos también hay. ¿En dos? No. Sí, también. Pero no tiene relación. Tiene descenso. Y, por último, es muy frecuente que nosotros, los que trabajamos en clínica, cuando veamos situaciones de urgencia con pacientes con síndrome coronario agudo, con elevación de ST, y que sean los electros largos, lo de la tirada, lo que vemos. A veces con bastantes limitaciones, porque son electros muy antiguos, que están embarcitados, no se encuentran. Paciente con elevación de ST, cara inferior, tenemos la duda de si podría ser también una cara posterior. Con tensiones normales, ¿la cafenitrina o suelos? Si las tensiones son... Evidentemente después de llamar, estamos, claro, está. A ver, si tú tienes evidencia de que es un infarto posterior, no le pongas cafenitrina. Si tienes evidencia,
Si no tienes evidencia, puede ser, pero si está con tensiones normales y no tienes evidencia, porque en el electro no lo ves ni en el electro de las 12 derivaciones ni en las derivaciones posteriores, hay que poner solinitina si el paciente sigue sin dolor. O sea, otra cosa es que tengas evidencia. Si tienes evidencia y el paciente está con dolor, tienes que poner morfina. Pero si el paciente no tienes evidencia, es que puede ser posterior, ya, siempre puede serlo, pero si tiene una tensión de 13, yo tengo en un electro que no tengo las derivaciones posteriores elevadas, en un electro específico de derivaciones posteriores es normal, voy a tratarlo como que no es de posterior, ¿no? Porque es una minoría de casos, ¿vale? O sea, solinitrina siempre. Solo hay que no poner solinitrina o cafinitrina y poner líquidos cuando hay evidencia de que es un infarto posterior del ventrículo derecho y el paciente está hipotenso. Si no, hay que ponerlo. ¿Vale? Nada. Tienes que... Me pregunta si un paciente que el dolor es súper típico, pero el electro es normal, si decides llamar al SAMU, si le das la cafenitrina. Pues no vale que digas un paciente solo. Tienes que ver qué edad tiene, qué factores de riesgo tiene, es hombre o mujer. O sea, si me dices, un paciente varón de 70 años con historia previa de cardiopatía isquémica, diabético, hipertenso, dislipémico, con 3 stents, el dolor es súper típico y el electro normal, pues sí, claro, dásela. Ahora, un paciente de 48 años que no tiene ningún factor de riesgo, que va al gimnasio, que hace pesas, que nada, no es, tiene, lo sé porque es de mi cupo y tiene un colesterol perfecto, no fuma, sé que no es drogadicto, no es hiper... ¿Le doy una cafenitrina? No. Es que depende de qué paciente, por eso es importante... Con 48 años, con factores de riesgo, si el dolor torácico es típico y es un hombre, sí. Yo sí, porque una cafenitrina hace muy poco daño. Claro, es que depende de todo. ¿Una pregunta más? ¿Algún comentario? No, muchas gracias a todos por vuestra atención y esperamos haberos ayudado.